En este tema os vamos a hablar sobre el uso de herramientas de información. Principalmente nos centraremos en el buscador de recursos de información de la biblioteca universitaria, al que llamamos Brain. Brain te va a permitir buscar, a partir de un único punto de acceso, cualquier documento de la biblioteca, ya sea impreso, audiovisual o electrónico. En este tema veremos qué es, para qué sirve y cómo se utiliza Brain, es decir, Cómo buscar información, para lo cual utilizaremos diferentes tipos de búsqueda, ya sea sencilla o avanzada. Cómo limitar las búsquedas y utilizar los filtros para refinar los resultados. Cómo localizar los documentos, impresos o audiovisuales. Cómo acceder y descargar los documentos electrónicos a texto completo. Cómo guardar, enviar, imprimir o exportar las referencias bibliográficas. Cómo acceder a mi cuenta personal. Y para terminar, veremos algunos catálogos colectivos donde también podréis buscar información. Los objetivos de este tema son adquirir habilidades para el uso del buscador de información de la biblioteca universitaria, BRAIN, aprender a realizar búsquedas sencillas y complejas, aprender a interpretar los resultados de las búsquedas y acceder a los documentos, ya sean impresos o electrónicos, y conocer algunos catálogos colectivos. Para ayudaros a alcanzar estos objetivos, ponemos a vuestra disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada os permitirá superar satisfactoriamente los ejercicios de autoevaluación que encontraréis al final del tema. Confiamos en que este tema os sirva para conocer y utilizar distintas herramientas de información, principalmente Brain. Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro general de la asignatura y del foro específico del tema 1.